Érase una vez una banda de música de una hermandad con un año de vida que decidió que para su día grande, el día de Jesús, había que hacerle un homenaje a Jesús y a la música. Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, señor Teniente Alcalde y Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de la localidad, señor Juez de Paz, representantes de hermandades y asociaciones, amigos y vecinos, bienvenidos al vigésimo Festival de Bandas de Música Villa de Alhorín el Grande. Aquel 21 de junio de 1998 siempre será recordado como el día que tuvo lugar el primer Festival de Bandas. Han pasado 19 años. Un festival que, como todo en la vida, ha sufrido cambios y modificaciones. En los primeros años tenía lugar el domingo de Día de Jesús en la Plaza Baja justo antes de la procesión. Años después, se celebraría en la Plaza Nueva una semana antes de los días grandes de la hermandad. Después, pasaría a organizarse donde nos encontramos ahora mismo, la Plaza de San Sebastián, días después del Día de Jesús. Este año, capricho del destino, se celebra este 16 de septiembre, encuadrado dentro de los actos para conmemorar la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen. Pero déjenme que les cuente. 10 años antes de nuestro primer concierto, en 1987, dos profesoras del Colegio Público de Las Flores tuvieron la iniciativa de que 25 alumnos sin conocimientos musicales fueran enseñados y dirigidos por Francisco Cobo Ortega, ofreciendo sus primeras actuaciones en la Semana Santa de 1998. Así nació la Asociación Musical Las Flores. Desde entonces, han actuado en todas las Semanas Santas de Málaga desde sus comienzos. Han participado en procesiones, tanto dentro como fuera de la provincia, así como certámenes y conciertos didácticos, permaneciendo con ello la integración de la banda con el barrio, la formación musical a los jóvenes malagueños y el trabajo de la misma de cara a la ciudad de Málaga. Pero no puedo dejar pasar la ocasión para felicitar a esta banda porque este año también celebra su 30º aniversario. ¡Felicidades! Ellos darán el pistoletazo de salida a este vigésimo festival, tocando Fiesta en la Caleta, Paso Doble de Jaime Teixidor, Procesión de Semana Santa en Málaga, Marcha de Procesión de Pascual Marquina, Juego de Tronos, Banda Sonora de Ramin Djawadi y Hércules, Banda Sonora de Alan Menken. Con todos ustedes, la Asociación Musical Las Flores, bajo la dirección de Francisco Rafael Pérez González. Thank you.
1987 fue un año fructífero musicalmente hablando. Mientras en Málaga alumnos aprendían notas y figuras, en Alhaurín el Grande la inquietud de un grupo de jóvenes hizo que junto al maestro Manuel Amador quisieran promover y difundir la música. Así, entre amigos, se creó la banda de música de la Asociación Musical Manuel Amador, llamada de tal forma como homenaje a su fundador y director, don Manuel Amador. Desde su fundación han participado en procesiones, certámenes y conciertos, destacando su participación en 2008 en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en tercera categoría. Este año, la banda está celebrando su 30º aniversario, con un concierto especial de ópera con coro y solistas celebrados el pasado mes de julio y con un concierto de cierre que tendrá lugar en noviembre por la festividad de Santa Cecilia. Desde aquí también felicitar a la banda de música de la Asociación Musical Manuel Amador por sus 30 años de vida. ¡Felicidades! Para el concierto de esta noche interpretarán La Primitiva, Paso Doble de Jeff Penders, Main Lippen, Sie Kuschen, So Heiß, área de la ópera Judita de Franz Lehár, en la que intervendrá como solista la soprano Isabel Cánovas. Y para finalizar, Danzas Guerreras del Príncipe Igor, de la ópera del mismo nombre de Alexander Borodin. Con todos ustedes, la Asociación Musical Manuel Amador, bajo la dirección de don Manuel Delgado López. Thank you.
Un sueño ha llegado a ser realidad. Han sido algunas las dificultades, pero muchas las satisfacciones. Sé que este grupo de alumnos de música no es perfecto, pero con el tiempo y como el buen vino nos hará exaltar la fantasía. Poco más tengo que decir porque los verdaderos protagonistas son los niños y niñas, componentes de la banda de música de nuestro Padre Jesús Nazareno. Agradecer a este grupo de chicos su esfuerzo, constancia y amor a Jesús. Estas fueron algunas de las palabras que nos dedicó el que fuera hermano mayor Francisco Rueda, aquel 1 de junio de 1997 en las tablas del Cine San Francisco. 20 años han pasado, 20 años en los que éramos componentes en aquel primer concierto hemos crecido. 20 años en el que la directora dio paso a director. 20 años en los que han pasado por nuestra banda chicos y chicas con ganas de aprender música. 20 en los que ha pasado de ser una sola persona enseñando a tener hoy en día una escuela con más de 100 alumnos y con ganas de seguir creciendo. Y 20 años en los que aquella banda de música pasó a ser sinfónica, a ser una pionera en incorporar cuerda a una banda de música en la provincia. Todos los aquí presentes saben del recorrido musical de nuestra banda. En estos 20 años hemos estado en procesiones, pasacalles y festivales, tanto dentro como fuera de la provincia, dejando nuestro sello allá por donde hemos pasado. Por este 20 aniversario, el profesor y compositor Manuel Bonilla Cascado ha compuesto una marcha pasacalle titulada 20 aniversario, dedicada a nuestra banda por dicha efeméride y que lo estrenamos el pasado mes de junio en un concierto especial en el que participaron algunos componentes antiguos junto con los miembros actuales de la banda. Desde nuestra banda queremos agradecer a Manolo Bonilla su trabajo y dedicación por esta composición por nuestro aniversario. Y por ello, este concierto lo empezamos con 20 aniversario, pasacalle de Manuel Bonilla Cascado, La Torre del Oro, preludio de la zarzuela del mismo nombre de Jerónimo Jiménez y La Leyenda del Beso, selección de la zarzuela del mismo nombre de Reveriano Soutullo y Juan Bert. Con todos ustedes, la banda sinfónica de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la dirección de don Francisco Aguilar Lima. Thank you.
La forma de entender la música de Francisco Aguilar es simplemente diferente. Una manera que pocos entienden, pero que es la base de lo que hoy es en día en nuestra banda sinfónica. Su apuesta por la misma hizo que decidiera acudir hasta Valencia aproximadamente 2 veces al mes para mejorar su técnica de dirección con el prestigioso director y compositor José Rafael Pascual Vilaplana. Decía que si la banda subía de nivel, él no se podía quedar atrás, y lo consiguió. Con tesón, esfuerzo y dedicación, su forma de dirigir y vivir la música ha hecho que hoy en día seamos una banda referente en la provincia de Málaga. Su empeño en crear la escuela de música, su pasión y su disciplina ha supuesto que los componentes que forman la banda tengan una buena base musical para que juntos podamos seguir creciendo como músicos y también, todo hay que decirlo, como personas. Por ello, y más razones que no le voy a contar, porque si no nos quedamos aquí por lo menos hasta el festival del año que viene, su amigo, el compositor y director de la banda musical Amantes de la Música de Campillos, Abraham Padilla Consuegra, le va a hacer entrega a nuestro director de la partitura original de su nueva composición, el pasodoble titulado Maestro Paco Aguilar, dedicado a la figura de Francisco Aguilar Lima por su gran trayectoria dedicado por y para la música. Por favor, Abraham. Ahora sí, para finalizar el 20º Festival de Bandas de Música Villa de Alhorín el Grande, la Banda Sinfónica de la Hermandad y bajo la dirección de don Francisco Aguilar Lima estrenará el pasodoble Maestro Paco Aguilar de Abraham Padilla. Buenas noches y hasta el próximo festival. Adiós.